San Martín de Porres, delincuentes robaron autopartes a plena luz del día y delante de los vecinos. Abrieron el capó y en un minuto se llevaron la computadora. Abrieron el capot y se llevaron autopartes a plena luz del día y ante la presencia de vecinos y transeúntes. Estos hombres van y vienen por la cuadra 38 del Jirón Amazonas, en San Martín de Porres. En un momento determinado deciden abrir el capot, jalando el cable que está debajo de la llanta delantera izquierda. Solamente llegaron a robarse la computadora porque se dieron cuenta que ya estaban pasando muchas personas y pues la batería la dejaron allí como que... Pero me imagino que ellos logramos sacarla nosotros y la tengo guardada, pero yo me imagino que si no nos hubiésemos dado cuenta, pues ahí la dejamos y en cualquier momento vienen por la batería también. Se demoraron un minuto en romper los cables y llevarse la computadora. Ya con el botín, cerraron el capot y se fueron caminando como si nada hubiera pasado. Lo bueno es que el carro no se lo llevaron. Lo tengo allí, es un gasto menos, pero igual, pues, es un gasto que uno no tiene disponible para eso, mucho menos en estas fechas que uno tiene que comprar tantas cosas y tiene tantos gastos. Pero bueno, gracias a Dios fue así lo que pasó, poco, y no fue más grave, pues, que hubiese estado yo en el carro, mi esposo... Los asaltos y robos no han disminuido en la urbanización Perú, en San Martín de Porres, a pesar del estado de emergencia. Hace unas semanas atrás le han robado aquí mismo enfrente de la casa el celular a una chica. Allá también más adelante ocurrió otro robo de celular y es frecuentemente. En realidad San Martín de Porres es una tierra sin dueños. Y por favor, ten más pendiente las autoridades, por favor, policía, que estén dando vuelta por la zona, porque de verdad esto es una zona de nadie. Estos son los rostros de los delincuentes a quienes no les importa ser reconocidos o robar en presencia de transeúntes. Si los reconoce y ha sido víctima de sus malos actos, denúncielos.